Bienvenidos a una nueva edición de la mañana de Campo Directo, hoy fin de semana con toda la información de nuestro campo argentino. Vamos a comenzar rápidamente con las noticias, las principales de esta jornada. Detectan 26 empresas operando en el mercado ilegal de semillas. El Ministerio de Agroindustria, a través del Instituto Nacional de Semillas, informó las acciones de control de comercio que el organismo lleva a cabo para transparentar el mercado ilegal de semillas. El resultado de lo fiscalizado en los primeros 4 meses del año asciende a más de 1.200 toneladas, con un total de 26 empresas en infracción. Se estanca el mercado inmobiliario rural. El crecimiento del mercado inmobiliario rural, que mostró síntomas de reactivación desde el comienzo del nuevo gobierno, mostró cierto estancamiento durante el mes de abril. Los datos surgen del índice de actividad del mercado inmobiliario rural que elaboran los técnicos de la Cámara de Inmobiliarias Rurales. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en el último día hábil. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.950 pesos. Maíz, 2.475 pesos. Trigo, 2.600 pesos. Y sorgo, 1.850 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 78 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 89 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 3 centavos. Y vacas buenas, 21 pesos con 70 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos con 95 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba este lunes 29 de mayo a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 94 centavos para la compra, 16 pesos con 33 centavos para la venta. Y el sector lácteo sigue atravesando uno de sus peores momentos, más allá de alguna recomposición en el precio de la leche, las inundaciones en el este y en el sur de la provincia de Córdoba, el problema con la cooperativa Sancor ha dejado a muchos productores fuera del sistema y obligados a abandonar esta actividad. Estuvimos dialogando con Marcos Giraudo, presidente de Coninagro Córdoba, nos plantea cómo está el panorama hoy de este sector en la República Argentina. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. La situación le ha mejorado al tambero en el sentido que le mejoró el precio de la leche, y que es uno de los componentes. La situación hidrológica todavía está complicada, todo lo que es la cuenca de Mortero a San Francisco, aunque ha menguado el problema de agua, todavía sigue manteniendo alguna situación complicada. Y la de Villa María muchísimo menos. Eso, la muchísima menos producción de leche ha hecho que el precio levantara, que realmente se reflejara. Desgraciadamente nuestros productores, los que están ligados a la cooperativa Sancor, han tenido una situación en el medio que ha hecho que la complicación se agravara, ¿no? Realmente cheques devueltos, situaciones complicadas que, bueno, salen de una y reciben otro cachetazo. Entonces, realmente situaciones muy problemáticas. Pero bueno, dentro de todo, yo creo que el tema Sancor sirve para que se trate lo de Atirra y realmente se solucione ese tema, que era un peso realmente muy gravitante en el componente del precio de la leche que recibía el tambero. Y bueno, las otras industrias han aprovechado el momento complicado de Sancor para tratar ese tema, que me parece bárbaro que lo traten y que lo solucionen. Y todo ese componente ha hecho que el precio de la leche, menos leche, mejora en el precio internacional y un poco el afloje de la presión impositiva a nivel local, hablando de lo que es el gremio, ha hecho que el precio subiera, no lo que debería haber subido, desgraciadamente, pero sí subió porque las empresas no subieron lo que tenían que haber subido, porque los tamberos que se le iban a Sancor le venían a esas empresas y decían, che, estoy recibiendo más leche de la que
de la que recibía antes, entonces no voy a aumentar, aumentaron un poquito y se quedaron en el molde. La situación de Sancor realmente jugó un rol muy fundamental y esperemos que se solucione porque le ha hecho un daño muy grande al tambo, ¿no? Yo como cooperativista espero que Sancor solucione su situación salvando la cooperativa, cosa que es muy complicada y muy difícil, pero no es imposible. Ahora, en la zona de Serrano, la Bulash, han cerrado numerosos tambos, ya más o menos van entre 10 y 15. ¿Eso se vuelven a abrir o definitivamente ya cierran? No creo, porque el barro, esa zona es por eso, o sea, tan terriblemente inundado. Y el barro es el componente más grande que hay para que el productor tambero deje la actividad. Y lo hace, se abraza él, el padre, y quizás generacionalmente se empiezan a desilusionar, primero con el precio, después con el clima, por ahí les pegó un cachetazo una industria, como en el caso de Sancor, y bueno, fueron varios componentes que hacen que tomen una decisión. Cuando se tomó la decisión, no tiene vuelta atrás. Otra breve pausa en la mañana de Campo Directo, ya volvemos con más información. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos ustedes. La próxima semana comienza Agroactiva 2017 a partir del día miércoles y se extiende hasta el día sábado. Esto se realizará en la localidad de Armstrong, en el sur de la provincia de Santa Fe. Están todos invitados para realmente ver la última tecnología que se presenta en esta mega exposición. Ahora, la agenda, los eventos más importantes para las próximas jornadas. Mañana sábado y el domingo se realizará el primer encuentro equino del año en la Sociedad Rural de Jesús María. Está dirigido a veterinarios, kinesiólogos, equinoterapeutas, jinetes y público en general. El encuentro tendrá como objetivo mejorar la salud del caballo y el vínculo humano-equino. Vínculos que transforman. Es el nombre de una capacitación que brinda prácticas a organizaciones con impacto social para que su gestión y crecimiento sea sostenible en el tiempo. La misma tendrá lugar en la Bolsa de Cereales de Córdoba a partir del miércoles 7 de junio durante 3 meses con 6 encuentros quincenales. Hemos llegado al momento final de nuestro microagropecuario de la mañana de Campo Directo. Aprovechamos esta oportunidad para presentarles los títulos que tendremos mañana sábado a partir de las 11 aquí por Tele8. Toda la tecnología PLA en sembradoras ya están llegando al norte de la provincia de Córdoba. Estuvimos en CEFAR para conocerlas. El próximo encuentro de monitoreo recibe trabajos de investigación a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Una oportunidad para mostrar el esfuerzo y resultados de los técnicos. En la Sociedad Rural de Jesús María se presentó un nuevo programa de apoyo para productores porcinos del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Por segundo año consecutivo se lanzó el programa Pintemos Córdoba de Verde. Es impulsado por la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba, el INTA, la Bolsa de Cereales y el Banco de la Provincia. Estuvimos en Río Cuarto para participar del segundo congreso Imagina, una mirada diferente de la problemática social y el cambio de actitud frente a los problemas. Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana, 11 horas, en nuestro habitual programa semanal Campo Directo, aquí por la pantalla de Tele8. Muchísimas gracias y buen fin de semana.